Bienvenidos a todos los miembros de la prensa, a todo el público invitado esta mañana al Teatro Milán. ¡Un aplauso para ustedes! Estamos muy contentos de poder anunciar los detalles para la siguiente ceremonia de los Metro, que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de agosto. Estamos muy orgullosos de poder sumarlos y de haber encontrado grandes empresas que han decidido apostarle al mundo de la cultura y al entretenimiento en nuestra ciudad para que los premios metropolitanos de teatro puedan realizarse este año. Queremos anunciarles también que la Secretaría de Cultura Federal tendrá una participación en nuestra ceremonia, solventando algunos de los aspectos de la producción y el funcionamiento de nuestro certamen. De manera muy especial, queremos agradecer a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que auspiciará uno de los premios más significativos en esta ceremonia, que es el Premio Escénica Ciudad de México. E instituciones puedan impulsar este proyecto que busca incentivar a nuestra industria teatral, reconocer el trabajo de creadores, fomentar la creación de nuevos talentos y posicionar a nuestra ciudad como la capital cultural de América. Sin más, por el momento, los voy a dejar con dos grandes actores, compañeros, gente que quiero muchísimo, que nos ayudarán a presentar las primeras categorías de nominados. Y queda con ustedes, me ayudan a darle un aplauso muy grande porque es su cumpleaños. ¡Regino Blandón! Buenos días. Qué mejor cumpleaños, la verdad que qué mejor forma de celebrar mi cumpleaños hablando de mí, porque es lo que más me gusta, estar en un escenario y sobre todo celebrando y felicitando y reconociendo el trabajo de miles de años. Pero en México cultura teatral, gente tan talentosa, entonces qué alegría poder estar con ustedes y gracias por acompañarnos hoy en el Teatro Milán. Estamos aquí para anunciarles las primeras 11 categorías de los premios metropolitanos de teatro. Los nominados a mejor actuación masculina de reparto en una obra son Adrián Ladrón por Edipo, Nadie es ateo; Alejandro Morales por Edificio San Miguel; Fernando Córdoba por Guerra a Clan Play; Ismael Corona por Las Hijas de las Clan; y Oscar Narváez por El Diccionario. Los nominados a mejor actuación femenina de reparto en una obra son Carmen Ramos por Edificio San Miguel, Conchi León por El Donador de Almas, Marta Aura por El Padre, Noemí Espinosa por Guerra a Clown Play y Sara Pinet por El Amor de las Luciérnagas. Y seguimos con la categoría Mejor Actuación Masculina de Reparto en un Musical. Y ellos son Diego Enríquez por A los 13. Wow. Jerry Velázquez por Casi Normales, Jorge Gallegos por El Beso de la Mujer Araña, Kalimba por Jesucristo Superestrella y Mauricio Salas por Hello Dolly. La siguiente categoría es Mejor Actuación Femenina de Reparto en un Musical. Las nominadas son Gabriela Núñez por La Gran Familia, Lisette por Destroyer el Musical,
María Inés Villarreal por A los 13. María Penella por Casi Normales. Y Marisol del Olmo por Hello Dolly. Los nominados a mejor actuación masculina principal en una obra son Alfonso Borgoya por Edificio San Miguel. Arturo Ríos por Los Baños. Artús Chávez por Guerra a Clown Play. Luis Rodríguez El Guana por La Obra que Sale Mal. Y Raúl Briones por Edipo, Nadie es Ateo. Estamos enterando de quién está nominado. Qué padre, ¿no? Sí. Oye, mi amigo, le voy a avisar. Tenemos tiempo, hay que... Sí, mejor actuación femenina principal en una obra. Las nominadas son... Carolina Politi por Edipo, Nadie es Ateo. Gabriela de la Garza por Testosterona. Luisa Huertas por El Diccionario. Montserrat Marañón por La Tía Mariela. Y Verónica Bravo por Visceral. Los nominados a mejor actuación masculina principal en un musical son Eric Rubín por Jesucristo Superestrella, Federico Di Lorenzo por Casi Normales, Gerardo Reynoso por The Opera Locos, Mariano Palacios por Casi Normales, Rogelio Suárez por El Beso de la Mujer Araña. Las nominadas a mejor actuación femenina principal en un musical son Angélica Peláez por La Gran Familia. Angelina Peláez por La Gran Familia. Angélica es una prima suya. Chantal Andere por El Beso de la Mujer Araña. Daniela Romo por Hello Dolly. María Anaya por The Opera Locos. Y Susana Zabaleta por Casi Normales. Es una oportunidad para que nuestros espectadores participen en los premios metropolitanos de teatro, otorgando este reconocimiento a la experiencia teatral del año. A través de nuestra aplicación electrónica, miles de espectadores han calificado las obras participantes. Las 5 obras mejor calificadas para el premio del público Telcel son A los 13, producida por TF Producciones, Eugenia Leñero, Jesús Ochoa, Fernando Martínez y Josie Bernstein. El Beso de la Mujer Araña, producida por Juan Torres. Guerra a Clown Play, producida por La Piara Teatro. La Tía Mariela, producida por 1111 Producciones, Las Naves Producciones y el Instituto de Cultura de Aguascalientes. Y The Shakespearean Tour, producida por Parafernalia Teatro. Eso está increíble, porque el público participa, pero me encanta, ¿no? Y es importante aclarar que estas posiciones pueden cambiar a medida que el público siga calificando las obras. Así que todavía están a tiempo de votar por su obra favorita descargando la aplicación de Los Metro. Las votaciones se cerrarán este 19 de agosto. ¿Tienen tiempo? A seguir votando. Y lleguen mucho al teatro. Favorita. Ahora, las nominadas para el premio a la mejor obra de teatro presentado por Fiesta Rewards son Edipo, Nadie es Ateo, producida por Magnífico Entertainment. El Amor de las Luciérnagas, producida por Los Guggenheim. El Diccionario, producida por la Compañía Nacional de Teatro, Shelley Producciones. La Obra que Sale Mal, producida por Próspero Teatro y Lemon Films. Y Testosterona, producida por Isabel Tardá. Para el premio Mastercard a la mejor obra de teatro musical son A los 13, producida por TF Producciones, Eugenia Leñero, Jesús Ochoa, Fernando Martínez y Josie Bernstein. Casi Normales, producida por Toca Teatro. Hello Dolly, producida por Tina Galindo, Claudio Carrera, Morris Gilbert y Ocesa. Jesucristo Superestrella, producida por Go Producciones.
The Opera Locos, producida por Illana y Mosa Live Entertainment. ¡Bravo! David Ortiz y Ricardo Estrada, por Donde los Mundos Colapsan. Jacobo Lieberman, por La Ceguera No Es Un Trampolín. Leonardo Socchi, por La Tía Mariela. Rodrigo Espinosa, por Edipo Nadie Es Ateo. Silvestre Villarroel, por Conrad, el niño que salió de una lata de conservas. En la categoría Mejor Composición Original para un Musical Mexicano, los nominados son Eduardo Piastro y Sergio Magaña por Rentas Congeladas, José Ignacio Martínez, Benjamín Pérez, Amparín Serrano, Andrea Rocha, Claudio González, Michelle Batres y Miguel Pérez por Destroyer el Musical, Leonardo Socchi, Claudio Lobnitz y Alberto Lobnitz por La Gran Familia. Y en la categoría Mejor Composición Original para un Musical Extranjero, los nominados son Andrew Lloyd Webber y Tim Rice por Jesucristo Superestrella, Jason Robert Brown por A los 13, Jerry Herman por Hello Dolly, John Kander y Fred Ebb por El Beso de la Mujer Araña, y Tom Kidd y Brian Yorkey por Casi Normales. En la categoría Mejor Coreografía y o Movimiento para una Obra, los nominados son Jimena Saidiel y Pablo Rodríguez por El Hilador, Marco Antonio Silva por El Padre, Osvaldo Ferrer por La Tía Mariela, Rubí Tagle por Bien a 19 La Sangre y Vivian Cruz por Medea. En la categoría Mejor Coreografía y o Movimiento para un Musical, los nominados son Cecilia Cantú por Destroyer el Musical, Gabriela Aldaz Perroni por A los 13, Jason A. Sparks por Hello Dolly, Luis Carlos Villarreal por Casi Normales, Pablo Rodríguez por El Beso de la Mujer Araña. En la categoría Mejor Diseño Sonoro para una Obra, los nominados son Cristóbal Marián por El Ensayo, General Trail, Diego Santana por Ernest y Bottom, Miguel Jiménez por La Tía Mariela, Jicotencatl Reyes por La Ceguera No Es Un Trampolín y Jicotencatl Reyes por Los Baños. Bueno, dos. En la categoría Mejor Diseño Sonoro para un Musical, los nominados son Alejandro García por Casi Normales, Gastón Briski por Jesucristo Superestrella, Luis López de Segovia por The Opera Locos, Miguel Jiménez por A los 13 y Miguel Jiménez por Hello Dolly. En la categoría Mejor Diseño de Vestuario para una Obra, los nominados son Estela Fauaga por La Tía Mariela, Giselle Sandiel por Príncipe y Príncipe. Perdón, no sé decir este nombre. Geril de Bosch. Geril de Bosch por Conrad, el niño que salió de una lata de conservas. Mario Marín por Edipo, Nadie Es Ateo. Ricardo Loyola por La Ceguera No Es Un Trampolín. El premio a la trayectoria, que en esta ocasión estará auspiciado por la Secretaría de Cultura Federal. El premio a la trayectoria está dedicado a un miembro de la comunidad teatral con más de 40 años de trabajo que se haya destacado por sus contribuciones a nuestro entorno artístico. Y en esta ocasión, el jurado ha decidido otorgarlo a Ana Ofelia Murguía. Tan importante. Nos vemos
el próximo miércoles 21 de agosto para celebrar la ceremonia de los Premios Metropolitanos de Teatro en una nueva sede, el Teatro Tercer. Y a MBS por transmitir este evento. Seguimos en el Facebook. Buenos días. La verdad es un compromiso muy grande, es una responsabilidad enorme que hicieron el favor de regalarme, porque verdaderamente, aunque representa mucho estar al frente de estos premios metropolitanos que ya son lo que son, siempre ser la voz cantante de un proyecto tan importante da muchos nervios, pero creo que estoy muy bien cobijada. El año pasado la pasé verdaderamente bien, fue muy emocionante porque, como lo dije, jugamos todos a ser Luz Metro, y creo que eso es lo más bonito de este proyecto, que todos estamos ahí para los premios. Entonces, estoy muy emocionada, muy nerviosa también, pero yo creo que va a salir muy bien. Y la pregunta se revisamos. Y si no, mira, ¿qué te cuento? Los números musicales son una sorpresa que nos tenemos reservada. Las obras nominadas, casi todas ellas van a participar con un número musical. Y las que ya no están en cartelera, también vamos a hacer guiños y vamos a echar mucho relajo con ellas. Pero queremos que sea una sorpresa. Obviamente también les podemos adelantar que todas las producciones tendrán participación en el número musical inicial que estamos creando aquí junto con el señor. Y esta dicen que sí canta. Ella. Sí. Ella es la que canta. Se llaman Premios Metropolitanos del Teatro y agradecemos mediante esa mención el que se estén pudiendo realizar gracias al patrocinio de estas marcas. Entonces el premio no es que ahora sea el premio de la marca, la relevancia es en qué categoría están, que están ganando el premio y que queremos que la gente vaya a ver su trabajo a las salas de teatro y que, bueno, finalmente la alianza con estas marcas está haciendo posible que se haga esta ceremonia. Pero la huella en donde nos ven es nacional y es mundial. Lo que queremos es posicionar a la Ciudad de México como una capital teatral, que la gente que visite a la ciudad venga al teatro. Somos una industria presencial, el teatro no viaja tan fácilmente como lo hace un libro, como lo hace una película, como lo hace un cuadro o una escultura. El teatro es difícil que salga. Entonces, por eso se establecen capitales mundiales de teatro y estamos convencidos de que la Ciudad de México es la capital teatral de habla hispana más grande del mundo. Por eso la coyuntura con la Secretaría de Cultura promoviendo el lema de Capital Cultural de América, que nos viene muy bien. Y yo creo que la relevancia que podemos tener es a través de estos premios, es esa visibilidad. Y luego, cuando estas obras van a Pachuca, la gente de Pachuca sabe de qué fregados va esto, el otro, quién estuvo nominado, quién ganó, quién no. Entonces, esos premios son una fiesta que generan relevancia. Yo quiero agregar una cosa, sobre todo para la gente que venimos de provincia, que es muy importante el eco en provincia, es darte cuenta de que hay obras de muchísima calidad, que a lo mejor por una u otra razón, cuestiones de presupuesto, cuestiones de marketing, no pueden enterarse. O sea, de gente que se empezó a enterar de Buen Sicilana, mis primos de Chihuahua, porque les gustó esa obra, y que no todo sea El Sirenito, y no todo sea Oscuros de la Risa, y no todo sea un teatro, pues que sucede y que funcione, que tiene dinero para viajar. Que nos enfrentamos era si había una masa crítica de obras mexicanas que pudieran incentivar la creación de una categoría especializada, y sí hubo. Entonces quedamos con el consejo técnico que si existían esta masa crítica, que eran tres, se iba a abrir una terna para poder hacerlas concursar e incentivar la producción de musicales mexicanos como un espejo de la categoría dramaturgia mexicana, ¿no? Ya tenemos un incentivo para la dramaturgia mexicana con esa categoría, ahora lo tenemos con la producción de musicales, y que yo creo que es muy importante para encontrar también una voz mexicana dentro de este género. Bueno, este año está, el año pasado estuvo
año pasado estuvo Benny con El Hombre de la Mancha, este año está Eric con Jesucristo Superestrella, y seguramente nos seguiremos encontrando en el camino, tanto como Timbiriche, junto, pues ya terminó la gira, pero bueno, somos gente que desde que comenzamos la carrera estamos continuamente, estamos trabajando, estamos produciendo, estamos generando, y pues me da muchísimo, muchísimo gusto poder hacer una ceremonia en lo que para mí es mi pasión, que es el teatro, y poder recibirlos y ayudar a que su carrera dentro de ese género también sea exitosa como lo es en su carrera como cantantes solistas. Entonces, bienvenidos al teatro. La invitación es para todos. La intención de los premios metropolitanos es generar, apoyar, dar visibilidad, traer gente a nuestras salas. No se trata de tú sí, tú no, se trata de estás invitado y si quieres aceptar la invitación, estarás recibido. Nuestra relación personal con Jorge Ortiz de Pinedo es excelente, de mucho cariño, de mucha admiración. Ya he podido platicar con él en 3 ocasiones después de confusiones que hubo y finalmente él decidió no ser parte nuevamente, pero lo he hecho públicamente, se lo hice a él personalmente. La invitación es para todos y por supuesto a nivel personal es un gran maestro de tradición, de familia. He trabajado con él, lo quiero mucho. Y como a él, a toda la gente que hace teatro, que sé perfectamente lo que requiere, no nada más por el rigor que hay que poner a nivel personal, la inversión, el trabajo, aguantar los nos, estar luchando con que la gente quiera venir a las salas, tú sabes perfectamente bien de qué se trata ese esfuerzo. Admiro muchísimo la labor de todas las personas que decidimos estar haciendo teatro en cualquiera de las maneras. Y están todos invitados. Y pase lo que pase, el siguiente año tendremos nuevamente ceremonia de los premios metropolitanos. Yeah. Espero que Jorge Ortiz de Pinedo y cualquiera otra de las personas que todavía ha dudado en que lo que queremos es hacer de nuestra industria una industria reconocida a nivel mundial, y que por eso agradecemos a Mastercard y por eso agradecemos a Grupo Posadas, a Telcel, porque esto va para hacer que a nuestro país venga gente a ver a la Basílica, a las pirámides, a comer delicioso, a ir a Xochimilco, a los mariachis y al teatro. Bueno.